Te tengo una presma porque tú amas el Pacify, o sea, el pacífico, ¿cierto? Sí, sí, sí. Además, eres buena lectora. Sí. Entonces, el concurso se llama Si no sabes, se quita una prenda. Ah, no, no. Fíjate que este era para Esperanza Gómez. Este era sí, sí. No, me preocupé porque no traje muchas, la verdad. Sí, nos complicamos. Entonces, perdías con la primera pregunta. ¿Cuál es la cosa? Yo te voy a dar 500 mil pesos y por cada... Ah, espérate, me dicen aquí por el interno. Me dice, no, mejor responde y te damos un aplauso porque también seguimos de la baja, seguimos de la baja. Sí, van a responder. Sí. Ojo, esto es un cronómetro, va a ser cronómetro aquí, esto tiene que ser... Ay, no. Cronometrado, concentrado. Tenemos tres categorías. Atención, Lucho, póngame efecto ahí de concurso. Vamos. Bienvenidos al reto. Hay tres categorías, mi querida Masbel. Tenemos la categoría pacífico, tenemos la categoría... literatura y tenemos la categoría variedades. No. Tienes que responder cualquiera de las tres. A ver, pacífico, ¿cuál escoge? Pacífico. Pacífico. Comencemos. Juan Chaco y Ladrilleros es A, una empresa de construcción. B, un grupo musical. D, la versión pobre de Alibaba y los 40 ladrones. Y D, dos playas más visitadas. Dos playas más visitadas, preciosas, que se está organizando para que todo el país las conozca. Es una delicia pegadito a Buenaventura. Esa explicadera toda hora, ¿no? ¿Qué es toma seca? A, lo que le dan a un fumador de cilantro salvaje. B, una bebida para enyerbar a su ser amado. C, bebida alcohólica elaborada artesanalmente con diversas plantas del Pacífico. C. Eso, muy bien, eso, sigamos. Me ayudaron, bien. Un vallenato jorobado es A, el vallenato de nombre Notre Dame. B, Silvestre Dangón con joroba. C, el bebé de una ballena. El bebé de una ballena. Eso, muy bien, muy bien. ¿Qué es arrechón? A, como quedó Uribe cuando le dieron el Nobel a Santos. B, es cuando un caballo se llama chón y el jinete le dice arrechón. C, una bebida típica afrodisíaca. C. D, perfere. D, suso después de una foto con Natalia París. Vale. ¿Puedo? Sí, también. Sí, pero bueno, yo también. Sí, y vamos a seguir con literatura. Ay, Dios mío. El amigo de Robinson Crusoe se llama... A, viernes. B, Frodo. C, lunes festivo. D, Wilson y era un balón. De Robinson Crusoe, B. B, viernes. No, ese era Frodo. Ah, perdió mi hija. Prenda. Ah, no, ese no da. Despertar convertido en una cucaracha le pasó a... A, Roy Barreras, por lo de la mermelada. No tengo ni idea. Una cucaracha. B, Gregorio Sansa. C, Armando Benedetti. B. Gregorio Sansa, muy bien. Muy bien. Ay, la cogió en el aire, mira. Ayuda al público, aquí 50-50. Eso, tiene que colaborar, tiene que colaborar. Está dificilísimo. La Manuela es A. La Manuela es A, vicio de adolescente. B, finca de la novela La María. C, la novia de Bolívar. ¿Cuál es? ¿Cuál? No, la B. La B, sí, eso, sigamos, eso, muy bien. Claro, la Manuela llama a la finca de... Sí, La María. Sí, vamos con la última del Pacífico, que es una marranita. A, es una muchacha que no se baña. B, plato típico elaborado con plátano verde. C, una niña recordeta. D, una canción de Guns N' Roses. B, un plato típico, muy bien. ¡Bravo! Un aplauso para ella.